Se encuentren muy bien en este lunes 12 de abril, que estamos en inicio de semana. Espero que todos estén teniendo un excelente lunes. Hoy la verdad es que traemos un tema que viene pues a redondear muchos de los conceptos que hemos estado abordando. La semana pasada hablamos de estrés, ahora vamos a hablar de inteligencia emocional. Ya también en otro programa estuvimos hablando de las emociones. Entonces, creo que son temas que son muy relevantes para el momento que estamos viviendo y sobre todo también cómo manejar este tipo de temas, ¿no? Que de repente no son tan sencillos. Entonces, el día de hoy, bueno, iba a estar un invitado con nosotros, pero yo les daré el tema y la verdad es que les traigo preparado el tema de manera muy interesante. Y espero que les guste, está hecho para que obviamente lo disfruten, aprendan y que se pueda generar ese conocimiento, que ese es el objetivo de este programa. Entonces, pues vamos a comenzar. Al final, si hay preguntas o comentarios, pues los estaremos abordando. Entonces, me gustaría primero iniciar con una frase, si me ponen ahí la presentación, por favor, con la siguiente. De Aristóteles que dice, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Y esta frase me gusta mucho iniciar con ella cuando hablo de inteligencia emocional porque me parece que el mensaje es muy claro, ¿no? Este hombre que obviamente era muy sabio en sus conceptos. Justo esa es la parte de la inteligencia emocional que vamos a revisar ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces nos enojamos o explotamos no con la persona correcta? Más bien ya ahí nos estamos desquitando por algo que nos ocurrió. ¿Y cuántas veces también no lo hacemos ni en el momento correcto ni de la forma correcta, ¿no? Simplemente nos dejamos llevar por nuestro, pues sí, por nuestra emocionalidad sin poder entender que a lo mejor no es el momento o no es la forma o incluso no es la persona. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la inteligencia emocional. La siguiente, por favor. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional conceptualmente es esta capacidad para reconocer y entender emociones. También es este conocimiento para manejarse a sí mismo y esto también nos ayuda a mejorar nuestras relaciones con los demás. La inteligencia emocional es clave también para tener éxito en la vida, para poder asumir mayores responsabilidades. De hecho, mientras más crecemos, mientras más responsabilidades vamos asumiendo, la inteligencia emocional se vuelve un factor crucial para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestros proyectos, en nuestras dinámicas de vida y se hace presente en todo, ¿no? O sea, prácticamente todas nuestras dinámicas está involucrada la inteligencia emocional para tener pues mayor asertividad en lo que hacemos. La siguiente, por favor. Aquí les pongo estos dos conceptos, si me ayudan ahí a completar la presentación, por favor. Estas son las dos inteligencias que tenemos, que es la parte racional y la parte emocional. En la parte racional, aquí está todo este concepto donde es la parte numérica de análisis, o sea, como todo esto que llegamos a razonar. De hecho, aquí está toda nuestra parte aritmética, también la parte de resolución de problemas, pero desde la parte analítica y la parte emocional. Es decir, es toda esta, la inteligencia emocional, pues es toda esta parte que es donde se encuentran nuestras emociones, ¿no? Que muchas veces lo que nos hace tomar decisiones, pues no necesariamente a veces es un número, sino más bien es una emoción. Y justo por eso las pongo en este nivel de porcentaje, porque para esta parte de tener éxito, de avanzar, de tomar decisiones, de solucionar problemas, nosotros contamos con estas dos partes, con la parte racional y la parte emocional. La parte racional juega un 20% y la parte emocional juega un 80%. O sea, imagínense qué importante es la parte emocional, que muchas veces no somos tan conscientes
de que estamos tomando decisiones desde la parte emocional, que nuestra parte emocional influye un 80%. Entonces, también muchas veces toda esta parte que nosotros realizamos, todo lo que nos lleva a la acción, tomar decisiones, implementar algo en nuestra vida, todo eso está involucrada la emoción y solo en un pequeño porcentaje la parte racional. Entonces, esto es para que se den una idea de lo importante que es el manejo de emociones en nuestra vida. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les pongo esta pregunta: ¿qué porcentaje creen que la inteligencia emocional es responsable en relación al buen desempeño? Si me ponen ahí el número, por favor. Entonces, yo les diría que es un gran porcentaje, de hecho estamos hablando de un 75%, de lo que esto es responsable. Entonces, muchas veces a lo mejor podemos ver dentro de una empresa personas que no tienen un buen desempeño y que por lo general, si indagamos un poco más, no van a tener tampoco una inteligencia emocional alta. Algunos estudios que se realizaron a través de Gallup menciona que la inteligencia emocional sí está relacionada con el buen desempeño, no en todas sus veces, pero sí en su mayoría de veces. Entonces, aquí les voy a compartir otros datos, si me ayudan por favor con la siguiente, de esta misma investigación, en donde nos habla de qué tanto juega la inteligencia emocional y el desempeño. Aquí les pongo, ¿qué porcentaje representa la inteligencia emocional en el rendimiento de puestos de liderazgo? Y realmente aquí también es un porcentaje elevado, si le dan a la siguiente, por favor, para que aparezca la información, es un 60%. Por lo general, quienes dirigen las organizaciones deben de tener esta parte desarrollada de inteligencia emocional. Por eso muchas veces, a veces vemos que en muchos cursos de liderazgo incluso incluyen esta parte de inteligencia emocional, porque es muy importante. Yo les diría que además de los cursos para los líderes, también el coaching es una herramienta fundamental para trabajar con los líderes la inteligencia emocional, porque es ayudarlos a generar conciencia y a que aprendan a regular sus emociones, que bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente punto, por favor. Aquí les pongo, ¿qué porcentaje de éxito tienen los líderes con un nivel alto de inteligencia emocional? Entonces, si me ponen ahí el porcentaje, está en un 90%. Entonces, realmente esto es para que vean que la inteligencia emocional está muy relacionada también cuando llegamos a tener éxito en la vida, ¿no? O sea, los grandes líderes, los líderes que generan resultados, que construyen, por lo general son líderes que tienen esta parte de inteligencia emocional como muy desarrollada. Y la parte como muy positiva de esto justo es eso, ¿no? Que la inteligencia emocional la podemos ir desarrollando y es como el tomar la decisión, ¿no? Así como podemos tomar la decisión de querer ser líderes, parte de ser líderes es desarrollar ciertas habilidades y una de ellas es aprender a manejar nuestras emociones. Otro punto importante aquí que quiero ponerles, si me ayudan por favor, es qué porcentaje de empleados de bajo rendimiento son altos en inteligencia emocional. Y como les decía, sí está relacionado, es un 20%, lo cual está obviamente muy por debajo. Y cuando, si nosotros analizamos, muchas veces cuando las personas tienen un bajo rendimiento, pues también tienen un bajo índice de inteligencia emocional, ¿no? O sea, podemos encontrarnos personas explosivas, que no manejan sus emociones, que pueden ser a lo mejor técnicamente muy buenos o pueden ser muy buenos en su rol, pero que si no han aprendido a manejar esta parte emocional, obviamente su desempeño pues se va a ver afectado, ¿no? Porque no va a dar los resultados, porque va a explotar con algún cliente, con algún compañero, con algún jefe. Entonces ahí es donde esto se ve verdaderamente afectado. La siguiente, por favor. Hoy definitivamente la parte de la inteligencia emocional es crítico. ¿Por qué es crítico? Si me ayudan con los puntos, por favor. En primer punto, bueno, pues es nuestras relaciones, ¿no? Nuestra inteligencia emocional hace que nuestras relaciones sean mucho más sanas, mucho más, digamos, sólidas, ¿no? Cuando hay inteligencia emocional que cuando no la hay. De hecho, yo les diría
que a veces se pueden destruir vínculos muy importantes por una falta de inteligencia emocional. También podemos destruir nuestra propia carrera cuando no hay inteligencia emocional. Entonces, esto ya es hoy en día clave. De hecho, yo creo que las personas que se están preparando, que son profesionistas y los que no también, deben de tener este manejo de inteligencia emocional y desarrollarlo. La siguiente, por favor. Otro aspecto también dice que el 33% de los mexicanos tienen adicción laboral, y este es un punto importante porque a veces, la semana pasada hablábamos del estrés, a veces el estrés, cuando nos sentimos muy saturados, justo el estrés hace que perdamos ese manejo de emociones, ¿no? Que nos consumamos, y entonces ahí es donde definitivamente podemos llegar a olvidarnos de este aspecto tan importante, ¿no? Si yo me siento saturada, si yo me siento agobiada por todas las presiones que tengo, seguramente la inteligencia emocional la voy a pasar a un segundo plano, pero realmente va a ser importante, ¿no? Porque va a ser lo que me va a detonar ese estrés a que termine en una ruptura de una relación de pareja, de una relación de trabajo, de una relación familiar, de una relación con amigos. Entonces, por eso llega a ser tan importante. El siguiente punto, por favor. Y también, bueno, 60% de las bajas tienen una razón de baja inteligencia emocional, que bueno, eso es lo que comentamos anteriormente, que está relacionado muchas veces con el desempeño. Ok, si pasamos a la siguiente. Ok, aquí yo les pongo justo cómo manejamos todo esto, ¿no? Cuando ya a lo mejor lo tenemos identificado y nos damos cuenta que pues no somos los más hábiles manejando las emociones, y sobre todo quienes están en roles de liderazgo, creo que es fundamental el que puedan tener esta inteligencia emocional, porque la realidad es que la gente se da cuenta, ¿no? Cuando el jefe llega de malas, se ve. Cuando el jefe está de buenas, también se ve. Cuando el jefe no tiene tolerancia hacia un equipo de trabajo, por supuesto que también se ve. Entonces, realmente a veces nosotros vamos actuando de cierta forma y pensamos que las personas tienen que aguantar nuestro mal humor o nuestra explosividad, y la realidad es que no. La realidad es que al final todo puede llegar a su límite. Aquí les pongo 5 claves de la inteligencia emocional. Y sobre todo en la parte del liderazgo creo que es fundamental, que es la autoconciencia, que esto quiere decir, me doy cuenta de que o me falta manejar mis emociones, o me falta manejar mi estrés, o cómo estoy hoy en este tema de emociones, ¿no? Si hay algo que me esté enojando, si hay algo que me estoy sintiendo saturado, me estoy poniendo triste. La autoconciencia yo les diría que es preventiva, ¿no? O sea, el darnos cuenta y el preguntar cómo estamos a nosotros mismos es algo que va a evitar que lleguemos a un tema sobre todo de depresión. También la autorregulación. Definitivamente siempre va a haber cosas que nos incomoden, que nos molesten, ¿no? Pero creo que es muy importante como dialogar con la persona correcta en el momento correcto, y si a lo mejor estoy muy molesta, a lo mejor no voy y hablo con esa persona, sino antes analizo qué fue lo que pasó, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Pues que la misma emocionalidad o el mismo enojo hace que la persona se vaya con todo hacia la situación, hacia un contexto, hacia una persona, y no hay una autorregulación de las emociones, ¿no? Uno dice, aunque esté muy enojado, mejor me espero. Esa es la autorregulación. Cuando yo digo, sé que me molestó, pero me voy a esperar y voy a analizar la situación antes de tomar decisiones o antes de ir y hablar con esa persona. También la automotivación, ¿no? El decir, hoy no tuve mi mejor día, pero mañana sí, ¿no? O sea, esa parte donde uno se está motivando, y sobre todo ahorita, donde estamos en un entorno donde hay mucha irritabilidad, donde por obviamente todo lo que hemos estado viviendo durante tantos meses con la pandemia, creo que es muy importante la automotivación, el encontrar esas cosas que nos motiven. Ya anteriormente habíamos hablado, ¿no? De hacer cosas que nos motiven, que nos gusten, hacer ejercicio, respirar, cosas que finalmente nos ayuden a poder generar esta regulación y esta motivación. También la empatía.
Yo hace unos días que, bueno, platicaba con alguien que le daba coaching, justo era esta parte, ¿no? De decir, ¿qué tanto como líder o como persona llegas y saludas, ¿no? Bueno, ahorita no, pero cuando estabas en una dinámica de oficina, ¿qué tanto llegabas y eras empático? ¿Qué tanto hoy desde esta función de home office te comunicas con tus compañeros, les preguntas cómo están? Como jefe también te preocupas por tu equipo. Esa es la parte de la empatía, ¿no? Cuando yo soy empático al otro. Y también la habilidad social, ¿no? Que es cuando ya nos podemos usar esas habilidades sociales para interactuar más con las personas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, estas son cinco claves de la emocionalidad. Creo que también la importancia de la inteligencia emocional, como les decía, en el liderazgo es fundamental. Yo creo que es básica. Un buen líder maneja sus emociones para enfrentar la adversidad, ¿no? Si un buen líder no maneja sus emociones, de verdad la toma de decisiones se vuelve muy complicada, ¿no? A lo mejor un líder que no maneja sus emociones se puede levantar un día de malas y acabar con un equipo y decir que los va a correr a todos, ¿no? Esa es una realidad. Sin embargo, un líder que tiene buen manejo emocional sabe que aunque está de malas no puede correr a todos, porque no es sano ni para la compañía, ni para él, ni para la gente. Entonces, realmente eso es lo fundamental, que cuando el líder tiene ese contacto con tantas personas y tiene esa gran responsabilidad de otros, entonces la toma de decisiones tiene que ser más asertiva y no emocional. La siguiente, por favor. Aquí les pongo, de hecho, un ejemplo muy común, ¿no? Que de dos líderes, uno con inteligencia emocional y otro que no necesariamente la tiene, ¿no? Y que lo ha manifestado. Entonces, aquí podemos ver cómo los resultados han sido diferentes, la empatía ha sido diferente. Yo aquí les pongo esta pregunta, ¿no? ¿De qué los hace diferente? Porque desde la expresión lo podemos ver en cuál sí hay empatía y en cuál definitivamente no la hay, ¿no? O sea, alguien que señala o que tiene una expresión pues no tan empática, definitivamente no va a generar ese resultado a través de las personas que espera, ¿no? Sino todo lo contrario. De hecho, pues podemos ver que cuando Trump dejó el poder, obviamente todo lo que ocasionó derivado de su falta de inteligencia emocional. Entonces, este es un claro ejemplo de dos líderes, uno que sí tiene inteligencia emocional, que la ha desarrollado, que es Obama, y otro líder que no ha desarrollado esta parte de inteligencia emocional y que desde la emocionalidad actúa y toma decisiones, ¿no? Y las consecuencias de ambos. Entonces, esto es algo que podemos ver, que incluso pues no hubo como tal todos estos protocolos que se hacen cuando sale un presidente y entra otro, derivado de la falta de inteligencia emocional. Entonces, este es para mí un claro ejemplo que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí les pongo características de un líder con inteligencia emocional. Y hay diferentes características, ¿no? También me gustaría que pensaran en algún líder que ustedes conocen que tiene inteligencia emocional. Y bueno, normalmente son personas que saben escuchar, generan acuerdos y saben negociar. No son personas explosivas, son personas como mucho más empáticas. Saben manejar el estrés, se balancean, y creo que el estrés, como les decía, es fundamental el poder balancearlo, porque cuando no hay un estrés, cuando no hay estrés, obviamente es más fácil manejar las emociones. Y el estrés va de la mano con el agotamiento, con la falta de alimentación, con todos los malestares que puede haber en el cuerpo derivado de esto. Y obviamente si yo no tengo energía, pues muy difícilmente voy a poder manejar mis emociones, ¿no? Todo esto va muy de la mano. También la parte de dar feedback constructivo, y esto es algo que me ha tocado mucho ver en las empresas, sobre todo la parte cuando un líder tiene inteligencia emocional, se le facilita mucho más el poder dar una retroalimentación objetiva a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque la retroalimentación al final es para que la persona mejore, ¿no? No es como el momento para decirle todo lo que
lo que no te gusta, ¿no? De esa persona. Entonces, a veces cuando no hay cierta inteligencia emocional, se vuelve como muy complicado esta parte de dar feedback. Y sobre todo también que el feedback siempre debe de ser dado por la persona correcta. Cuando tenemos esta parte del feedback y el feedback lo da alguien que no es el jefe directo o que la persona no lo pidió, incluso se puede generar como agresivo, ¿no? O sea, la persona lo puede sentir agresivo de, oye, pues yo no lo pedí, ¿no? Entonces, es muy importante que el feedback siempre vaya o en la línea correcta, si estamos hablando a un nivel organizacional o si es a un nivel personal, que la persona lo pida, ¿no? Porque no, nosotros no podemos ir por la vida dándole feedback a todo el mundo cuando a lo mejor la persona no lo puede sentir un poco agresivo. Y sobre todo también cuando tenemos personas y líderes con inteligencia emocional, dentro de las empresas se generan ambientes mucho más sanos de trabajo y está ligado con, obviamente, toda esta parte de clima laboral. Entonces, estos, bueno, pues son algunos aspectos que podemos ver en la parte de inteligencia emocional. La siguiente, por favor. ¿Cómo aumentar tu nivel de inteligencia emocional? Y aquí, bueno, es establecer un plan de desarrollo personal, ¿no? O sea, muchas veces nos toca a nosotros trabajar con nuestra inteligencia emocional, desarrollarla, buscar alternativas. Obviamente hay cursos, el coaching es una alternativa muy positiva para trabajar en este tema de inteligencia emocional. Y yo aquí pues les dejo una herramienta que me parece muy funcional para que se la puedan llevar y la puedan poner en práctica. Si me ayudan a darle clic a los puntos para que aparezcan todos, por favor. El primero es conoce tus emociones. Y eso yo les diría, ¿no? O sea, saber qué emoción predomina en mí. ¿Cuáles son esos botones rojos que me hacen explotar? Porque finalmente si hay cosas que nos hacen explotar, es que las tenemos que analizar. Y eso tiene que ver mucho también con el autoconocimiento, ¿no? Cuando yo me conozco y sé que me molesta, entonces lo puedo regular. Cuando veo que eso viene hacia mí, me puedo tranquilizar y puedo decir, ya sé que eso me molesta por ciertas razones, por ciertas cuestiones de mi historia de vida o por cuestiones personales, por lo que guste, ¿no? Pero conoce tus emociones. ¿Cómo eres enojado? Hay personas que tenemos el temperamento más fuerte y hay otras que lo tenemos menos intenso, ¿no? Entonces, el conocer las emociones también nos ayuda a saber cómo es mi temperamento, ¿no? ¿Cómo reacciono cuando me enojo? O sea, si soy muy agresivo o soy más pasivo o no pongo límites, ¿cómo soy? Entonces, yo les diría que ese es el primer paso, ¿no? Identificar cómo somos, qué tipo de cosas me afectan. ¿Qué me hace sentir triste? ¿Qué me puede llevar a una depresión? Entonces, todas esas cosas es un análisis que cada quien tiene que hacer de manera individual para conocer sus emociones. Después, otro aspecto fundamental, pues es el practicar la asertividad, ¿no? Y la asertividad está relacionada con esta parte que les decía al principio de Aristóteles, de decir las cosas de forma correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta. Y a veces eso es de entrenamiento, a veces no aprendemos a ser asertivos de un día para otro. Lo tenemos que ir poniendo en práctica conforme se nos vaya presentando las situaciones, ¿no? Pero el simple hecho de decir, ahorita no voy a tener esa conversación porque ya estoy muy enojado o enojada, ya es un primer paso a la asertividad. El decir, ahorita no voy a tomar una decisión porque a lo mejor tengo la emoción del enojo, mejor me voy a esperar a que pase y luego decido, eso ya es un primer paso de asertividad. Después aquí también les pongo una teoría que me gusta mucho que se llama 80-20, donde el 20% son todas esas cosas que están en el entorno y que nosotros no podemos controlar que pasen y que a veces hacen que nos desbalanceemos emocionalmente. Una de ellas, y creo que es un ejemplo que todos estamos viviendo, pues es la pandemia del COVID. Nadie puede decidir que ya se termine, cómo van a ocurrir las cosas. Pero el 80% de esto que aquí les pongo es lo que a mí sí me toca, que es yo qué hago con eso, cómo lo manejo, ¿no? Entonces, esa es la parte de la teoría 80-20. El 80% es mi responsabilidad,
es mi manejo y el 20% son aquellas cosas del exterior que yo no puedo controlar ni cambiar. También aquí les pongo la parte de críticas constructivas, que las críticas constructivas muchas veces, cuando nos enfocamos en hacer estas críticas constructivas, en tratar de buscar qué sí nos sirvió de esa experiencia o de ese contexto, eso nos ayuda mucho, porque a veces nos contaminamos con críticas que son mucho más destructivas hacia el otro o hacia cierta circunstancia, o vemos como lo negativo todo el tiempo. Entonces, todo eso, sin darnos cuenta, nos está generando una emocionalidad muy intensa que al final nos va a llevar a una consecuencia, pues, no agradable, ¿no? También la parte de fortalecer la empatía, creo que es un aspecto como muy importante, el ser más empáticos, el preocuparnos un poco más por el que está al lado y saber que, pues que al final si es mi compañero, a mí también me puede afectar, ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy importante y sobre todo, esta parte me gusta mucho, hechos versus historias. Cuando yo me enfoco en los hechos de la situación y dejo un poco de lado las historias, ¿no? Que las historias, los hechos es lo que yo puedo comprobar, la parte que yo estoy validando, que yo digo, realmente Juan llegó, no sé, tarde, ¿no? Llega tarde todos los días, entonces ya voy a tener una conversación con él. Ese es un hecho. ¿Por qué? Porque lo estoy validando, lo estoy viendo y además la hora de entrada, no sé, es a tal hora y a lo mejor llega más tarde, ¿no? Por poner un ejemplo, o se conecta ahora que todo está en home office. Y entonces esta es una parte de validar y si no, yo no lo vi y me creo la historia de, híjole, me parece que no se está conectando, no está atendiendo al cliente y yo no lo valido, entonces efectivamente se queda en una historia. Entonces yo les diría que es muy importante antes de abordar un tema o antes de que ese tema nos genere cierta molestia, el poder validarlo y ver que realmente es un hecho, ¿no? No es una historia que nosotros creemos o imaginamos que pasó. Entonces, esta es una herramienta que les digo, me gusta mucho y que se puede ir explorando como punto por punto, no se tienen que hacer todos juntos, pero sí lo puedo ir explorando dependiendo cada situación que voy viviendo, ¿no? La que sigue, por favor. Y este es un ejemplo también que les dejo que es parte de esta misma herramienta, que es una habilidad, ¿cómo lo puedo ir desarrollando? Pues elijo de estas habilidades que les presenté, elijo una y a lo mejor pongo tres acciones que me permitan irla poniendo en práctica, ¿no? Voy a empezar a ser más empático, si agarro el de la empatía, ¿no? Entonces, voy a empezar a escuchar más a las personas, a saber cómo están, que bueno, no estaría de más ejercer la empatía, creo que ahorita hace mucha falta la empatía. O voy a ser más asertivo, entonces pongo mis tres acciones para ser más asertivo y entonces voy viendo qué va pasando conmigo. También sirve mucho para aumentar esto, elegir un mentor o un coach que te ayude a desarrollar más tu inteligencia emocional, que te vaya guiando, que te vaya dando un feedback, que te vaya dando herramientas y de esta forma ir desarrollando más la parte de inteligencia emocional. La que sigue, por favor. Ok, bueno, pues ya con esto vamos a cerrar la presentación para dar pie a preguntas y comentarios. Y me gustaría cerrar con esta frase que dice, los líderes verdaderamente efectivos se caracterizan por su alto grado de inteligencia emocional, que incluye la autoconciencia, la autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Daniel Goleman, que bueno, Daniel Goleman es de los pioneros en toda esta parte de inteligencia emocional y obviamente en esta frase pues marca como clave que los líderes tienen que desarrollar cada vez más la inteligencia emocional. Y yo solo para que pueda emerger su efectividad. Y yo hoy solo les diría que no solamente los líderes, sino es crucial que todos empecemos a desarrollar más esta inteligencia emocional porque obviamente nos va a llevar a resultados mucho más efectivos. Entonces, bueno, vamos a continuar dando pie a preguntas y comentarios, si me pudieran poner ahí las preguntas para irlas leyendo.
Ok. Michelle Torres, qué gusto estar contigo de nuevo, Denis. Muchas gracias, Michelle. A mí también me da gusto que estén aquí conectados. Francisco León, buenas tardes, Denis, desde Ciudad de México. Liz López, Colombia, siguiendo a Denis. Muchas gracias, Liz. Saludos hasta Colombia. Elisa Vega, buenas noches. Saludos a todos. Ok. Dylan García, qué gran frase, felicidades por prepararte tanto, Denis. Muchas gracias, Dylan, y muchas gracias a todos los que están conectados. Paola Betancourt, ¿cómo saber que tengo una buena inteligencia personal y que no solo me estoy engañando? Yo te diría, Paola, que te vayas mucho a esta parte de analizarte, de ver también cómo están nuestras relaciones con otros. Eso nos habla mucho de que, cómo está nuestra inteligencia emocional, ver cómo están tus relaciones con otros, sobre todo con estos vínculos cercanos de amigos, familia, trabajo, jefe, compañeros, ¿no? Y sobre todo también empezar a identificar, porque la no inteligencia emocional se manifiesta de muchas formas, ¿no? Cuando yo no tengo... cuando yo tomo decisiones desde el enojo, desde la tristeza y no desde esta parte de, desde esta parte como mucho más equilibrada de mí, ¿no? Entonces, creo que tienes que empezar a identificar si te hace falta desarrollar más tu inteligencia emocional. También hay cuestionarios, pueden buscar en internet, hay cuestionarios que te ayudan a medir la inteligencia emocional. Si alguien está interesado, escríbanme y les mando un cuestionario donde ahí pueden ver más o menos el nivel de inteligencia emocional que tienen. Pero obviamente es importante que, así como es bueno analizar las situaciones, ¿no? O cómo resuelvo esas situaciones difíciles desde mi parte de inteligencia emocional, si las resuelvo con enojo, las resuelvo como escuchando a los demás, ¿cómo las resuelvo? También es muy importante que, si voy a resolver un test, pues ser 100% honesto conmigo mismo para que ese test sea efectivo, ¿no? Si no, pues obviamente va a estar manipulado por uno mismo y pues no tiene efecto. Abraham López, qué gusto estar aquí aprendiendo. Qué gusto, Abraham. Eric, muy buenas tardes. Saludos a todos. Saludos, Eric. Génesis Vega, soy tu fan, Denis. Muchas gracias, Génesis. Te mando un saludo. Karina Olivares, gran tema, mucho que aprender. La verdad es que me da mucho gusto leer sus comentarios y saber que esto pues genera aprendizaje, porque esa es la finalidad de este programa. Michelle Torres, ¿hay algún líder mejor que otro? Bueno, yo creo que ahí es una cuestión de estilos de liderazgo, ¿no? Hay que ver qué estilo tiene cada líder, y yo les diría que más que si un líder es mejor que otro, yo les diría depende el estilo y también la situación, ¿no? Más allá de evaluarlo, depende mucho, porque finalmente los que califican a los líderes pues son las personas que están bajo su responsabilidad, ¿no? Ellos son quienes pueden decir cuando un líder es efectivo y cuando un líder no lo es. Y también hay estilos de liderazgo. Entonces, que bueno, eso también ya lo habíamos platicado anteriormente, y que de hecho Goleman menciona algunos estilos de liderazgo y menciona que el que llega a ser mucho más resonante definitivamente es el visionario o el líder coach. Entonces, digamos que hay líderes efectivos y líderes no efectivos, ¿no? Entonces, dependiendo lo que predomine, pues, en los entornos, yo les diría. Ok. Federica Manzano, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Federica, por estar conectada. Michelle Torres, bueno, ya ese ya lo leímos. Israel Morales, ¿hay algún test para medir inteligencia emocional? Sí, Israel, la verdad es que... los puedes buscar, hay muchos gratuitos y que te dan un indicador en internet, los puedes buscar. Y si no, me pueden escribir o mándenme un mensaje y con mucho gusto les comparto algunos de los que yo tengo. Entonces, si alguien esté interesado, puede escribirme y le mando el link. Ok. Fernando Cruz, ¿cuál es el factor más importante en la inteligencia emocional? Yo creo que aquí hay como varios factores. Yo te diría que un
aspecto fundamental para la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Cuando yo me conozco, cuando yo conozco mis emociones, cuando yo sé cómo las puedo manejar, ese yo creo que es un factor clave para la inteligencia emocional, el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si ya sé que hay cosas que me molestan o ya sé que hay esos botones rojos que a lo mejor van a sacar esa parte explosiva de mí, aprendo a manejarlos, ¿no? No es que los vayan a desaparecer o que las cosas me vayan a dejar de molestar, pero sí aprendo a manejarlos para a lo mejor tomar acciones no enojado, ¿no? O no tomar decisiones desde el enojo, desde la irritabilidad, o llegar a... Porque la realidad es que cuando no hay inteligencia emocional, como les decía, se pueden llegar hasta romper vínculos importantes. Entonces yo les diría que mucho es el autoconocimiento, ¿no? Y aprenderme a gestionar a mí mismo. ¿Cómo soy cuando estoy enojado? ¿O qué me hace enojar? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un poco de lo que puedo compartirles. No sé si existe algún comentario, alguna otra pregunta. Berenice Altamirano, ¿qué cosas pueden dañar mi inteligencia emocional? Ok, esa es una muy buena pregunta, Bere. La verdad es que yo les diría que también mucho depende la parte, con las, digamos que las relaciones que tenemos, yo creo que sí hay que identificarlas, porque definitivamente cuando estamos dentro de un entorno de muchas críticas, donde a lo mejor las críticas no son constructivas, eso daña mucho la inteligencia emocional, ¿no? Estos ambientes, por llamarlos así, tóxicos, donde hay muchos, pues sí, muchos chismes, muchas contradicciones, muchas cosas que me pueden llegar a desequilibrar emocionalmente. Creo que yo les diría como evitar esos entornos que yo ya me estoy dando cuenta que no me hacen bien, ¿no? O personas también que yo ya me doy cuenta que no me hacen bien y que efectivamente a veces hasta lo pueden sentir, ¿no? Cuando entran a un lugar y hasta sienten que la energía es pesada, todo eso hace que nuestras emociones se vean afectadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya salgo a lo mejor a veces hasta de malas, o salgo cansado, entonces ya no estoy tan tolerante. Entonces yo creo que ese tipo de entornos, yo les diría, traten de identificarlos. Si es un entorno como el trabajo, por ejemplo, de que dices, híjole, pues a fuerza tengo que estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que es aprender a manejarlo. Y también establecer tiempos, ¿no? ¿Qué tanto tiempo voy a estar en convivencia con esas situaciones o con esas personas y poder gestionarlo? Ok, veamos si hay algún otro comentario. Moisés Villanueva, tanta información y tan poco tiempo. Sí, yo creo que es importante que, digo, les doy la información también a ustedes para que se la lleven, la procesen. Si tienen alguna duda, de verdad, pueden escribirme. Yo estoy abierta a que me escriban y cualquier duda la podemos aclarar. Manuel Guzmán, ¿el estrés puede alterar mi estabilidad emocional? Totalmente, Manuel. Yo te diría que el estrés desequilibra las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todas las reacciones que generan en la persona hacen que las emociones se desequilibren. Entonces yo te diría que sí, que el estrés es algo que afecta mucho las emociones. Entonces ahí sería trabajar el estrés, ¿no? Empezar a hacer cosas que me ayuden a relajarme, a no estresarme tanto, o si identificar también ¿qué me está generando ese estrés? Porque sí, sí pueden desbalancear las emociones. Estrés probablemente pues lo vamos a tener en diferentes momentos, pero también es importante tener esos momentos para balancearme, ¿ok? Entonces, vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Yarit Joss, ¿qué entornos me pueden ayudar a fortalecer mi inteligencia emocional? Yo te diría, Yarit, que sobre todo también la parte de hacer ejercicio, hacer algún deporte, aprender cosas nuevas, tomar un curso, todos esos tipos de ambientes ayudan mucho a reforzar la inteligencia emocional. Y que los puedas poner en práctica, obviamente ya en los entornos mucho más difíciles, cuando enfrentamos situaciones y entornos más difíciles, ahí es cuando hay que poner a prueba nuestra inteligencia emocional, ¿no? O sea,
Pero si nosotros tenemos un hábito, ¿no? De aprender, de estar en constante aprendizaje, de estar conscientes de nuestras emociones, de hacer ejercicio, de estar como más preocupado por mí en todos sus aspectos, eso te va a ayudar mucho a trabajar en tu inteligencia emocional, porque vas a ser más consciente de tus reacciones, ¿ok? En medida que, mientras más nos conocemos, más conscientes somos de las reacciones que vamos teniendo. Ok, bueno, pues vamos a ver si hay alguna. Josué Gómez, ¿cómo trabajar la inteligencia emocional en adolescentes? Uf, esa es una muy buena pregunta, Josué. Yo te diría que los adolescentes justos tienen esta parte de inteligencia emocional muy a flor de piel. Entonces, yo creo que ahí, pues obviamente las personas que están cerca de los adolescentes, los papás sobre todo, pues juegan un papel como muy importante, porque es ayudarlos y enseñarlos a identificar esas emociones, ¿no? Si el adolescente está explosivo, ¿qué pasa? O está en un momento como de mucha rebeldía, o en un momento donde que obviamente también hay que estar conscientes de que son cambios hormonales que les está generando todo esto que ni ellos mismos entienden. Entonces hay que abrir muchísimo el canal de comunicación con ellos para poderlos ayudar, estar como muy al pendiente, y también yo les diría hacerles preguntas. Por ejemplo, ¿no? Si un joven tuvo una reacción muy, muy explosiva, preguntarle qué te molestó, ¿no? Para que él también empiece a identificar qué le molesta, qué te molestó, por qué te pusiste, qué fue lo que te hizo ponerte así. Pero obviamente en un momento en el que él esté receptivo, porque si está enojado, pues si le hacen una pregunta de esta, seguramente se va a enojar más, ¿no? O se va a molestar, o no la va a contestar. Entonces yo creo que en un momento en el que esté más tranquilo y empezar a ayudarlo a identificar también esas emociones, porque les digo, muchas reacciones en los adolescentes pues tienen que ver con toda la parte hormonal que traen y son muy reactivos obviamente, ¿no? Entonces, de hecho, es muy importante también tratar de darles información sobre la parte emocional, ¿no? De cómo manejar sus emociones y de lo importante que son las emociones para poder lograr cosas en la escuela, en sus entornos, pero ya no cuando estén en el momento del enojo o la explosividad o incluso la introversión, sino cuando estén en un momento mucho más tranquilos, ¿no? Al final los adolescentes suben y bajan de emociones todo el rato, entonces es encontrar el momento para hablar con ellos y tener una comunicación mucho más abierta sobre esta parte de las emociones. Ok, ¿alguna otra pregunta? Natalie Soria, ¿desde qué edad se puede trabajar la inteligencia emocional? Bueno, yo creo que las emociones, la inteligencia emocional, ya cuando llegamos a la inteligencia emocional, es algo que se va entrenando con el tiempo y que finalmente ya llegamos a la inteligencia emocional de un trabajo anterior, ¿no? Y yo les diría que el primer paso pues, es empezar a trabajar con las emociones. Y las emociones se pueden trabajar desde que son niños y ya tienen conciencia, desde ahí se puede empezar a trabajar con los niños, aprender, enseñarlos a que experimenten sus emociones, con el adolescente escucharlo, a que identifique cómo se pone cuando está enojado. Y entonces eso va haciendo que la persona genere mayor inteligencia emocional, ¿no? Yo hoy en día creo que deberían de haber en esta parte educativa algo que los ayude a reforzar esta parte de inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es algo que se entrena, ¿no? Cuando ya aprendo a manejar las situaciones y no hay como una edad específica, los retos más grandes obviamente pues los llegamos a enfrentar ya en la vida adulta, ¿no? Cuando ya somos adultos, pero sí es algo que podemos ir desarrollando hasta llegar a tener esta inteligencia emocional. Entonces, es algo que se entrena. Yo les diría que es algo que se entrena. Flor Oropesa, me gustan mucho tus programas. Ok, muchas gracias, Flor. Saludos. Gastón Mendoza, tus temas siempre son claros y concisos. Muchas gracias, Gastón. Saludos.
Saraí Espinosa, ¿se puede crear una mezcla de estilos de liderazgo? Sí, totalmente de acuerdo, Saraí. De hecho, el liderazgo puede ser situacional, ¿no? Entonces, es situacional. O sea, yo puedo utilizar un estilo de liderazgo ante una situación y a lo mejor ante otra situación ocupo otro estilo de liderazgo porque así lo requiere esa situación. Entonces, ¿se puede hacer una mezcla de estilos de liderazgo? Sí, sí se puede. Y de hecho es lo ideal muchas veces, porque no podemos reaccionar de la misma forma o utilizar un solo estilo todo el tiempo, porque recuerden que lo que les he comentado, el líder todo el tiempo está pues en el ojo del huracán, ¿no? Entonces tiene que tener muchas herramientas y hacer uso de repente de varios estilos para poder pues tomar estas decisiones y solucionar los temas que va enfrentando. Entonces sí, sí se puede hacer una mezcla de estilos y también es una habilidad desarrollarlos. Ok, y conocerlos. ¿Alguna otra pregunta o comentario por aquí? Ok, Norma Angélica Vega Díaz, ¿cómo detener una conversación cuando un subordinado se pone agresivo y al suspender la conversación lo confunde con falta de respeto? Ok, este es un buen punto porque yo creo que al final hay que, cuando alguien ya está muy alterado, definitivamente sí hay que cortar la conversación, porque si no puede llegar pues a un tema incluso agresivo, ¿no? Porque la persona ya trae un nivel de adrenalina y de enojo muy alto. Entonces yo creo que darle, digo, si las dos personas ya están muy enojadas, creo que ese es el punto también, hay que analizarlo. ¿Cómo está la otra persona que está siendo receptiva a ese enojo? Si está tranquila o si ya de plano también está muy molesta. Definitivamente creo que sí es una opción el cortar la conversación y darle la oportunidad que se acerque cuando esté más tranquilo. A veces efectivamente las personas cuando están muy enojadas y le dices tranquilízate o usas estas palabras, se enojan más, ¿no? O tienen reacciones mucho más violentas. Entonces, yo creo que a lo mejor como invitarlo, ¿no? Te invito a que conversemos de esto el día de mañana o pasado mañana o en la semana, como abrirle más la opción o darle opciones para que no sienta, porque cuando muchas veces le dices, oye, estás muy enojado, tranquilízate, la persona puede llegar a enojarse todavía más porque le estás, pues estás poniendo, lo estás poniendo en observación. Entonces, yo creo que es darle esa opción a decirle, te invito a que platiquemos de esto mañana, ¿qué te parece? ¿No? Y tratar de buscar una opción y darle el espacio a la persona y que la persona lo sienta también para que se tranquilice y se retome el tema en otro momento. Pero sí, definitivamente, cortar la conversación es sano. Ok, bueno, no sé si existe alguna otra, Carolina Martel, gracias Denise, muchas gracias Carolina, saludos. Carla Elizondo, muchas gracias por toda la información que nos compartes, muchas gracias Carla y gracias a todos los que se conectan cada lunes. Renata Buenfil, un tema de mucho aprendizaje, gracias por compartir con nosotros, muchas gracias también a Renata. Paco Guerrero, ¿hay algún test para saber qué estilo de liderazgo me puede funcionar? Sí hay test también de estilos de liderazgo. Digo, en internet realmente pueden encontrar, hay una página que ahorita creo que se llama psicología.org, que también ahí hay muchos test en estilos de liderazgo, en inteligencia emocional, pero ahorita vamos a poner mis datos. Si quieren, escríbanme, quienes estén interesados, yo con mucho gusto les comparto el link para que lo puedan, mándenme un correo, ahí viene mi correo, un WhatsApp, y yo con mucho gusto les comparto el link, pero también pueden buscarlos en internet, hay muchos que son bastante confiables, en su gran mayoría les arrojen el resultado. Entonces, pero bueno, les dejo mis datos también, como siempre, quien esté interesado en contactarme para un proceso de coaching o algún taller, con mucho gusto pueden contactarme. Síganme también en mis redes sociales. Y bueno, si ya no hay más comentarios y preguntas, estaríamos ya cerrando el programa, agradeciéndoles a todos ustedes por estar conectados como cada lunes. Bueno, aquí hay otro comentario de Lorena. Muy
muy buen tema. Lo que falta es tiempo. Gracias por compartir. Sí, exacto. Muchas gracias, Lorena. Y bueno, la próxima semana hay un tema súper interesante que les va a gustar mucho, con una invitada también psicóloga, experta en todos estos temas. Entonces, no se lo pierdan. A ver, aquí hay una pregunta más. Fernando Vega, ¿cómo saber qué test son confiables y efectivos? Ok, Fernanda, perdón. Fernanda, les decía que si quieren me escriban y yo les mando un test de inteligencia emocional. Con mucho gusto les comparto el link. Entonces, quienes estén interesados, mándenme el link, mándenme un correo o un WhatsApp y yo con mucho gusto les comparto el link para que se hagan su encuesta de su test de inteligencia emocional o liderazgo. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora sí ya me despido, cerrando el programa. No se pierdan el próximo programa. Los veo aquí a las 7. Escríbanme de verdad los que quieran tener información. Y pues nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Que tengan muy buenas noches todos y me da un gusto estar con ustedes. Hasta luego.